En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Amigos televidentes, reciban un cordial saludo a todas esas personas que nos ven a diario por las pantallas de Falconía Televisión. Sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero que pasa correspondiente de hoy jueves 28 de septiembre. De esta manera vamos a iniciar las notas más resaltantes hasta el momento y es que el Consejo Nacional Electoral anunció este viernes 22 de septiembre que acepta brindar apoyo y asistencia técnica a la Comisión Nacional de Primaria. Poder electoral ejercerá la suprema dirección, conducción, supervisión y vigilancia y control de los procesos electorales directamente y a través de sus órganos internos. Luego de una supuesta solicitud de parte de la Comisión Nacional de Primaria a la anterior gestión del ente comicial. Considerando que en fecha 5 de junio de 2023 el Consejo Nacional Electoral recibió comunicación suscrita por el ciudadano Jesús María Casal en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Primaria, designado por la plataforma unitaria, en la cual solicitó lo siguiente: asistencia técnica para la organización de las elecciones primarias de la plataforma unitaria. El rector principal del CNE, Elvis Amoroso, anunció en rueda de prensa que el CNE está dispuesto a apoyar a la Comisión Nacional de Primaria para el desarrollo de la elección primaria opositora. También informó que esta decisión se tomó de forma unánime en consejo con todos los rectores. La Comisión Nacional de Primaria había adelantado gestiones con los directores principales del CNE. Se celebró en el día de hoy sesión. Se sometió a consideración y aprobación de las rectoras y los rectores electorales brindar asistencia técnica para la organización de las elecciones primarias de la plataforma unitaria y fue aprobado por unanimidad. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los integrantes del sector opositor ya estaban entregados a que no había ninguna posibilidad de realizar las elecciones primarias. Diosdado Cabello aseguró que los integrantes del sector opositor ya estaban entregados a que no había ninguna posibilidad de realizar las elecciones primarias. No obstante, ante el soporte del Consejo Nacional Electoral, es posible la realización de dicho proceso. Cuando dije que no había primaria es porque ellos ya lo habían decidido. No me adelanté, comentó y apuntó que en conclusión el MAZO salvó las primarias. Como yo en lo personal quisiera que se dieran las primarias desde el primer momento. Claro, siempre he querido que sean con estas cajas y esas cajas parece que las voy a tener que entregar, ironizó. Durante su programa con el Mazo Dando, en la emisión 448, señaló que el CNE les lanzó una bombona de oxígeno y los bichos agarraron y se pegaron, al tiempo que agregó que para eso está el ente electoral para ayudar y organizar procesos electorales. Una venezolana pasa con su hija pequeña por debajo del cerco de púas que hay en la frontera de México con El Paso, Texas, Estados Unidos. Una venezolana pasa con su hija pequeña por debajo del cercado de púas
que hay en la frontera de México con El Paso, Texas, Estados Unidos. La situación en la frontera entre ambos países se torna cada día más tensa y la desesperación hace tomar acciones extremas a quienes deseen cruzar hacia Norteamérica. Amigos, de esta manera hacemos la primera pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa transmitido por acá por Falconía Televisión. Quédense allí que regresamos con más información. Hablemos de frente. La violencia de género es una pesadilla que pueden estar sufriendo muchas de nuestras amigas. Salir de ese mundo lleno de violencia no es cosa fácil. Las agresiones, se puedan ver o no, o la posibilidad de ser asesinadas, afecta su salud física y emocional, dañando su autoestima, teniendo miedo de dejar a quien les hace tanto daño. Si una amiga sufre maltratos, escúchala, apóyala y hazle saber que no está sola. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @ Mirasoles Minimarket. Frutas y hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y hortalizas Santo Niño, al final de la avenida Bellavista frente a la placita y en su nueva sucursal de Santa Irene frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento en sus dos direcciones, final de la avenida Bellavista frente a la placita y en Santa Irene frente a la farmacia La Familia. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar, herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes, nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, Urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido, te espera en la avenida intercomunal Ali Primera para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar: carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más, con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la avenida intercomunal Ali Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu mini market preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
En transmisión, Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos tu canal, somos Falconía. Falconía. Amigos, y seguimos en su noticiero que pasa Emisión Estelar. Al menos 18 familias quedaron damnificadas en el sector La Suiza de barrio San Blas de Petare, estado Miranda, tras el desplome de varias viviendas este domingo 24 de septiembre, de acuerdo con una de las vecinas afectadas. Al menos 18 familias quedaron damnificadas en el sector La Suiza del barrio San Blas de Petare, en el estado Miranda, tras el desplome de varias viviendas el pasado domingo 24 de septiembre. De acuerdo con una de las vecinas afectadas, los residentes de esta comunidad, que cuenta con al menos 2.000 viviendas, explicaron que el deslizamiento ocurrió por la rotura de una tubería matriz, lo que ocasionó filtraciones de agua en el terreno desde hace 2 años aproximadamente. Aunque las familias más perjudicadas y priorizadas son 18, hay alrededor de 100 hogares que están en riesgo de desplomarse, por ser los que se encuentran en el borde del terreno que se ha deslizado. De acuerdo con una de las habitantes perjudicadas, por el momento, las personas damnificadas se están quedando en refugios solidarios. Las autoridades del estado ofrecieron reubicarlos en los valles del Tuy, pero los afectados se negaron, debido a que hay niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Los habitantes exigieron que los trasladen a una zona cercana y de fácil acceso. De acuerdo con las autoridades de la alcaldía de Sucre, se desplomaron 3 viviendas. También informaron que el derrumbe ocurrió tras las fuertes lluvias registradas en la capital venezolana. Un busotero denuncia la actuación policial luego de ser chocado en el centro de Punto Fijo. La calle Peninsular con Brasil de Punto Fijo se estremeció a las 5:30 de la tarde de este miércoles 27 de septiembre tras el impacto de una camioneta con una buseta que cubría la ruta antiguo aeropuerto. Gerardo José Cuauro, chofer de la unidad Ford de color beige, quedó impresionado al ver cómo una camioneta Toyota colisionó por un aparente descuido de su piloto. Entendido que se trató de un accidente, ambos intentaron llegar a un acuerdo reparatorio. El señor venía de Dabajuro, pero se quedó dormido y reconoció el daño, por lo que me dijo que para que arreglara la camioneta me daría $600, confesó Cuauro. No obstante, la situación se tornó diferente cuando hicieron acto de presencia efectivos de un cuerpo de seguridad del estado a levantar el accidente. Llegaron los policías, jalaron al señor. Al ver que el tipo tenía plata, no le pararon a las personas mayores lesionadas que iban en la buseta. Cuauro denunció abiertamente que después que los funcionarios hablaron con el señor, hicieron su cuadre y a Cuauro le metieron psicoterror. La buseta va para la fiscalía, ya va a durar 3 meses y tienes que pagar 15 diarios de estacionamiento, fueron las palabras de los uniformados hacia el busetero, quien se sintió amedrentado y finalmente optó por llamar una grúa, pagarle $50 y estacionarla en su casa sin llegar a recibir un centavo de los $600 que le ofrecieron. El gobierno regional ofreció un balance de las actividades realizadas en el estado Falcón. 1 por 10 del buen gobierno da respuestas. Gobernador Víctor Clark impulsa alumbrado público con entrega de 2.170 luminarias. Avanzan trabajos de recuperación en unidades educativas de Falcón. Gobernador Clark inspecciona rehabilitación de escuelas. Falcón se alza con 2 categorías del Premio Nacional de Turismo. Pueblo de Jacura experimentaron el amor social con jornada integral. Plan vacacional comunitario llenó de diversión a más de 10.000 niños y niñas de Falcón. Paso firme, avanzan trabajos en el corredor Las Margaritas en Punto Fijo. Sector pesquero se alinea al Plan Nacional 2030 para aportar a la recuperación económica. Parroquia San Gabriel de Coro y Parroquia Norte de Punto Fijo marcharon en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz asumió como nuevo pastor de la diócesis de Punto Fijo. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión estelar de su noticiero que pasa. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como @falconiatv para más información. Ya venimos.
Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la Avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos tu canal, somos Falconía. Falconía. Amigos, y seguimos en su noticiero. ¿Qué pasa? Otras de las notas más resaltantes hasta el momento es que el alcalde del municipio de Carirubana, Abel Petit, inauguró la Plaza de la Biblia en Punto Fijo. En sesión especial del Consejo Municipal de Carirubana este 26 de septiembre, se celebró en Punto Fijo el Día de la Biblia, fecha propicia en la que el alcalde Abel Petit inauguró la Plaza de la Biblia, ubicada en la avenida Luis Beltrán Prieto Figueroa con calle Pumarrosa. Al mandatario municipal lo acompañó la primera combatiente Catherine de Petit, concejales y la confraternidad de pastores de Paraguaná, el Consejo Consultivo Pastoral, la representante del Ministerio de Región y Culto de Falcón, invitados especiales y la participación especial del pueblo cristiano. Asimismo, la alcaldía de Carirubana realizó un balance de las actividades realizadas en el municipio. Alcalde Abel Petit consigna proyectos para optimizar servicios públicos. Se dio bienvenida al tercer obispo de Paraguaná. Remozadas la Catedral de Punto Fijo y la Plaza José Leonardo Chirino. Carirubana, sede del Congreso Estadal de Pesca. Avanza asfaltado de la Jacinto Lara. 135 familias de Tacuato favorecidas con instalación de transformadores. Estudiantes y profesionales de UNEF se nutren en acuaponía. Limpieza y adecuación para escuelas carirubanenses. Plan de mantenimiento al sistema de aguas servidas de Carirubana. IMTT aprobó aumento de pasaje. Comprometidos con el zoológico de Paraguaná. Y en deportes, Policarirubana sigue liderando los Judinalca 2023. IMDC se queda con el campeonato de voleibol.
De esta manera hacemos otra pausa en su noticiero que pasa emisión estelar. Quédense allí que ya regresamos con más información. En transmisión, Falconía. Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo le diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si, por ejemplo, ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia. Agarran pistola, agarran cigarros. Buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, la puerta y bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, distribuidora Besada. Besada 2, bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio, esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la Avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión estelar. Somos tu canal, somos Falconía.
ya estamos de vuelta en su noticiero ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Más de 2.000 luminarias fueron entregadas por el gobierno regional a distintos sectores del estado, dando respuesta oportuna y eficaz a los reportes del 1x10 del buen gobierno. No solamente en el sector de Curazaito, sino en otros sectores del municipio Miranda, como puede ser Velita, Curazaito, que estamos aquí, Parcelamiento, Josefa Camejo, Pantano Abajo, Las Eugenias, Las Panelas, La Velita 2, y que corresponde con 328 luminarias que estamos instalando el día de hoy, pero también cabe destacar que se están cumpliendo en otros municipios del estado Falcón para un total de 2.170 luminarias que en este momento se están instalando en distintas partes de distintos municipios del estado, que corresponde a las solicitudes de VENAP. El pueblo cristiano agradeció al alcalde Abel Petit por la inauguración y entrega de la Plaza de la Biblia en Punto Fijo. Bendiciones, les habla el pastor Ali Antonio Ure, presidente de la Confraternidad de Pastores de acá de la península de Paraguaná. Muy complacido de estar aquí hoy ante esta gran victoria, esta gran bendición, la celebración del Día de la Biblia. La Biblia es el libro más vendido, más leído. La Biblia es la palabra de Dios, es un libro muy poderoso. Y es una gran bendición estar en esta celebración, porque también hoy Dios nos está dando la bendición de que nos están entregando aquí en Punto Fijo la Plaza de la Biblia, la Plaza de la Biblia, lo cual será una bendición grande para esta ciudad. Escrito está en Proverbios: engrandécela y ella te engrandecerá, y ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando engrandecemos la palabra, cuando honramos la palabra, ella nos va a engrandecer cuando la abrazamos, cuando la sentimos. Este es un paso muy grande. Gracias al Señor por esta bendición y al alcalde Abel Petit por honrar la palabra con esta plaza. Bendiciones. Declaran a Guillermo de León Calles Patrimonio Cultural Viviente de Falcón. En representación del gobierno y todo el pueblo falconiano, el gobernador Víctor Clark hizo entrega del reconocimiento al acigne paraguanero al término de un concierto en homenaje al juglar, que asimismo se realizó en el marco del 57 aniversario del Ateneo Rubén Ismael Padilla. Clark destacó la labor incansable del también periodista y cómo esta ha impactado en la formación de varias generaciones de cultores y ateneístas en La Razón, de lo cual se procedió a realizar la declaratoria y enaltecer la figura, trayectoria y aportes del personaje nacido en Pedregal al occidente del estado, pero que desde muy niño se mudó a Paraguaná para convertirse en referente de su quehacer y cotidianidad. De esta manera hacemos nuestra última pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como @falconiate para más información. Ya venimos. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio, esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando con Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial.
UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Seguimos con ¿Qué pasa? Emisión Estelar. Somos tu canal, somos Falconía. Amigos, y seguimos en su noticiero ¿Qué pasa? A continuación les presentamos el segmento de Salud y Bienestar con el Dr. Roger Saavedra. Bienvenidos sean todos a su sección Salud y Bienestar del noticiero ¿Qué pasa? Soy el Dr. Roger Saavedra. Hace una semana, en una revista que se llama New England Journal of Medicine, salió un estudio que lleva más de 80 años de evolución. Abuelos, hijos, nietos, se le ha hecho el seguimiento y se ha evaluado el envejecimiento. El objetivo de este estudio era determinar a qué se llama felicidad. Conclusión: para ser feliz no hay que tener nada material, sino tener una relación estable. Aparentemente, luego de los 75 años, la persona es infeliz cuando está sola. Eso es realizado en una universidad en Harvard, Massachusetts, en Estados Unidos. O sea que es un estudio bien interesante de leer y de asimilar. ¿Por qué hago esta pequeña reflexión? Porque en el portal médico Medscape acaba de salir un estudio donde evaluaron casi 8.000 personas adulto mayor y se dieron cuenta de que más de la mitad tiene trastornos de índole mental, que van desde la depresión, pasando por fobias, pasando por insomnio, pasando por demencia senil y por enfermedad de Alzheimer. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y esto aumentó mucho más debido a la pandemia. Recuerden que la pandemia a las personas que no mató, adulto mayor, lo dejó con secuelas. Entre ellas, los trastornos de índole mental como la depresión, la demencia senil y la enfermedad de Alzheimer. Hace 15 días en el portal médico Intramed me pareció importante describir esta noticia. Porque ¿quién de nosotros no conocemos a alguna persona que haya tenido un accidente laboral o un accidente y haya perdido dedos de su mano? Hay un joven de 23 años en Argentina al cual, con técnicas de última generación, lograron sacar los dedos de los pies y llevárselo a las manos. El joven había perdido 4 dedos de la mano y el pulgar, solamente le quedaba algo del dedo meñique, y a esa persona le sacaron los dedos más grandes de los pies
el segundo dedo de ambos pies y se lo injertaron en la mano con una técnica nueva de microcirugía y ha tenido buenos resultados. Ya por lo menos tiene el efecto de pinza. Esa tecnología va a llegar rápidamente a nuestro país porque es microcirugía y eso va a solucionar mucho a algunas personas que tengan cierta discapacidad por esa causa. Ya la Organización Mundial de la Salud está alertando nuevamente ante la nueva variante del Omicron. El tema de COVID yo lo tenía apartado a un lado, pero lo traigo a cotación porque además de la OMS decir que tengan mucho cuidado las personas vulnerables, también reconocen que esta variante de Omicron elude el efecto protector de las vacunas y aparentemente van a salir unas nuevas vacunas contra esta variante. Tremendo negocio tienen esas transnacionales, a mi criterio personal. Dios los bendiga, hasta la semana que viene. Soy el doctor Roger Saavedra. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? De hoy, jueves 28 de septiembre. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa Falconiate para más información y en mi cuenta personal como arroba Graysmar Piso Navas. Quienes saludo, Graysmar Navas, hasta una próxima emisión.